3 cuartos menos un sexto. Ahora, primero vamos colocando el 3. Cuarto significa sobre 4. Ahora viene menos un sexto, 1. Sexto es sobre 6. Listo, ahora para sumar o restar fracciones se multiplica en diagonal. Siempre está diagonal primero. 3 por 6, 18. Baja el menos. Ahora 4 por 1, 4. Y ahora los de abajo. 4 por 6, 24. 18 menos 4 es 14 y con el 24 de abajo se pueden simplificar. O sea, se pueden dividir entre un mismo número, ¿verdad? Entre 2 en este caso. 14 entre 2 es 7. 24 entre 2 es 12. Listo. 7 y 12 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina.